Ciao a tutti, hola a todos. Lo que os he preparado hoy para un buen domingo es una lasaña blanca. Ahora mismo os presento los ingredientes y os muestro la manera de hacerla. Un saludo enorme y buena visión y siempre que no manqui mai. Buon appetito. Ciao da compare Fabri. Los ingredientes necesitamos 250 gramos de lasaña seca, 70 gramos de queso rallado, 240 gramos de queso mozzarella, 250 gramos de queso ricotta. Por hacer la bechamel, 80 gramos de harina de trigo, 80 gramos de mantequilla y 1 litro de leche. La primera cosa que haremos es preparar la bechamel, entonces calentaremos la leche y añadiremos la sal a la misma y la llevaremos a un punto no de ebullición. Entonces, después de haber hecho esto, añadiremos la mantequilla en una otra olla donde la dejaremos derretir del todo. Sin que se quema y añadiremos la harina. Este procedimiento se llama roux. Roux nos ayudará a espesar la leche, que entonces es donde se formará la bechamel. Después de haber hecho roux, o sea, la harina, después de haberse incorporado bien a la mantequilla, añadiremos la leche a poco a poco. Y no pondremos el siguiente cucharón de leche hasta que no ha sido absorbido totalmente de roux. Y haremos este procedimiento hasta terminar toda la leche calentada anteriormente. Después de haber puesto toda la leche en el roux, dejaremos cocinar el todo un 10-15 minutos a fuego bajo medio. Lo que tenemos que tener en cuenta es dar la vuelta con constancia, constantemente, para que no se agarre la bechamel en el fondo de la olla. Pasados los 15 minutos, aquí tenemos la bechamel lista. Miráis qué espectáculo. Entonces, antes de montar la lasaña, la dejaremos reposar un 15 minutos. Después de haber reposado los 15 minutos fuera del fuego, antes de montar la lasaña, la primera cosa que haremos, añadiremos el queso ricotta a la bechamel. Y añadiremos también un poco de pimienta negra. El primer paso que haremos para montar la lasaña será poner base de bechamel en la bandeja donde la montaremos y poner el primer estrato de pasta. Entonces, como podéis ver, he puesto la bechamel en el fondo y 6 láminas de pasta cruda. Muy importante, aquí mucha gente cocina la pasta, pero yo nunca. Yo la pongo siempre en crudo y la dejaré cocinar al interno del horno. Entonces, nada, después de haber puesto el estrato de pasta, pondremo otro strato di bechamel e le pondré mozzarella encima della bechamel. E después de aver puesto mozz la mozzarella, pondré il queso rallado. E así haremos dos capas uguali.
Después de haber montado las dos capas anteriores, montaremos la tercera y última, que a diferencia de las otras dos, no le pondremos la mozzarella. Entonces vertiremos la salsa bechamel restante y el queso rallado. Y ahora estará lista para ser horneada. Entonces, la lasaña la dejaremos 25 minutos en el horno, de lo cual 20 minutos a una temperatura de 200 grados, ya con horno precalentados, y los restantes 5 minutos lo dejaremos con el grill en marcha para que se gratines por encima. Entonces, si el vídeo os gusta, ponéis un like, comentáis el vídeo y, por cierto, escribís al canal. Efectivamente, hemos llegado a los 64 inscritos al canal. Entonces, como os habías prometido, en la próxima receta os habías preguntado si hacer una receta u otra. Pero al final haremos las dos recetas, sea la tagliatella bolognese que risottos. Bueno, buon proseguimento de receta, porque claro, la receta ahora continuará. Y nada, ahí estamos. Un saludo a todos, con todo el corazón. Chao. E qui, dopo i 25 minuti, abbiamo la lasagna. Guardate che bella che mi è venuta. Spero che vi sia piaciuto il video. Ciao!